Hoy, en esta sala de exposiciones, se produce un diálogo entre Jofra y Paco, entre José Francisco y Francisco, en el que sus cuadros van a ser los que van a hablar. Dos amigos, enemigos íntimos, como se dice en el arte cultural, pues hoy en esta sala pues van a poder estar las dos artes representados. Agradecer a la familia de Paco y a la familia de José Francisco, de Jofra, que hayan cedido sus cuadros para esta muestra, para que esta muestra sea hoy una realidad. Al Ayuntamiento de Marmolejo, con el que hemos trabajado mano a mano para hacer esta exposición conjunta de los dos ayuntamientos. Y a Santiago de Córdoba también, que es un poco también el que ha dado esta pincelada para que podamos hacer esta exposición, yo Jofra, yo Paco. Porque hace 2 años decidimos dedicarle a Jofra una sala en nuestro Museo de Arte Contemporáneo Maite Espínola, en nuestro pueblo, ya que no tenía una sala específica propia y Jofra pues debe de tenerla, evidentemente. Al primero que acudimos fue al Ayuntamiento de Arjona para solicitarle la cesión de algunas obras de Jofra que tenían ellos. Desde entonces están expuestas allí en el museo. Así que os agradezco esa generosidad que habéis tenido con nosotros, con el Ayuntamiento de Marmolejo, para que esas obras de Jofra se expongan temporalmente en esa sala. Ya las devolveremos, tranquilos, que volverán al pueblo de Arjona, porque además esos cuadros los donó su gran amigo Juan el Lava Galán a este ayuntamiento y están cedidos de esa forma temporal, como he dicho, a nuestro ayuntamiento. Yo simplemente pues agradecer a todos los familiares, amigos de José Francisco Díaz Navarro, Jofra, el pintor de los campesinos, que vengo hoy a representar, pero también están aquí sus familiares, por supuesto. Para nosotros Jofra es el pintor, desde luego, más genuino, original y de mejor calidad que ha parido la tierra de Marmolejo y también de Arjona, porque tiene sus raíces también en esta tierra. Y por eso es digno de agradecer que dos ayuntamientos como el de Arjona y Marmolejo se junten y colaboren para hacer una actividad como la que hoy estamos disfrutando aquí, y que Jofra y Criado Sola, allá donde estén, se vuelvan a juntar en una sala que creíamos que nunca habían hecho una exposición conjunta, pero el hermano de Jofra, Manuel Díaz Navarro, esta tarde mismo me ha contradicho ese dato y expusieron juntos en 1975 en la Sala Llorens de Barcelona. O sea que 46 años después, Jofra y Criado Sola se vuelven a juntar en una sala, y fijaos qué maravilla que 46 años después de su muerte, bueno, 46 años después y después de la muerte de ambos dos pintores, sus nombres se siguen recordando y nos juntamos hoy aquí para disfrutar de su obra. Muchísimas gracias a todos y a todas, y bueno, esperamos también, y ya lo anuncio, aprovecho las cámaras y la gente, que para el año 2022, hace 30 años de la muerte de Jofra, murió el 31 de enero de 1992. Ese año va a ser el año Jofra para el Ayuntamiento de Marmolejo, y con esta actividad pues iniciamos ese conjunto de actividades que vamos a hacer a lo largo de 2022 en Marmolejo, y que pretendemos pues que sea recordar la figura del insigne pintor Jofra y, por supuesto, que la gente lo conozca y disfrute de su obra.
imagínense lo que supone para un joven que ha estudiado Historia del Arte, como es mi caso, y que ha conocido muy de cerca, ver cuando era pequeño, yo veía a Santiago Morales, veía la pintura de Jofra, había criado Sola, pues despertar un poquito la curiosidad. Y hoy, después de uno haberse formado y hacer muchas exposiciones, porque no es la única que hemos hecho, pues estar presentes estos dos artistas de la campiña, dos grandes artistas de la campiña que fueron referentes para la pintura, para muchos artistas que se forjaron concretamente en la segunda mitad del siglo XX, es todo un orgullo. Quería empezar por ahí. El caso de esta posición, una sala humilde, pequeña, pero muy representativa, hemos dejado en el caso de la pintura que representa, criado sola en toda esta área, que sea la propia familia la que decida qué obra debería estar aquí. Qué mejor ellos que conocen mejor que nadie su obra, que la hayan seleccionado. Y lo que tenéis aquí es una muestra muy representativa de todos los estilos que dominaba este fantástico pintor y paisano nuestro. Desde una obra que representa una perspectiva de Arjona, ven ustedes que en la exposición hemos puesto dos panorámicas de Arjona, una de Criado Sola y una de Jofra, dos perspectivas de la ciudad de Arjona que queríamos que estuviesen aquí presentes. Está representado en toda esta muestra pictórica desde el arte más naif, como puede ser ese tío vivo, justamente, que pueden ver ustedes en el inicio de la exposición, a un arte un poquito más fobista, como puede ser este Adán y Eva, e incluso algunos elementos impresionistas, como la Castañera de París, que no ha cedido muy generosamente Santiago de Córdoba. Que debo decir que el discurso y el argumento expositivo y el título de esta exposición se debe a él, a una magnífica crítica que hizo a Jofra a raíz de una exposición y que se llamaba Psicodrama en tres actos, y que el mismo Jofra le dijo, por favor, titúlalo Yo, Jofra, y lo tituló de esta manera, y hemos querido que esa misma referencia sea el primer panel y lo que ustedes se van a llevar en ese catálogo para que lo puedan leer, porque me parece que no hay mejor crítica que la que hizo Santiago de Córdoba, tanto de Jofra como de Criado Sola. Por lo tanto, hemos querido que sea el argumento positivo de esta obra. También, tanto el Ayuntamiento de Marmolejo como la familia de Paco nos ha dado una serie de recortes de las exposiciones que hicieron conjuntos. Como bien decía, hay una fotografía de ambos en una sala de exposiciones, algo muy curioso, que compartían espacio, no solo taller en algunas ocasiones, sino tertulia en la propia Casa de Santiago de Córdoba, pues algunos recortes de exposiciones también están presentes, porque en lo que toca representar a Criado Sola, más de 1000 lienzos, más de 100 exposiciones, no solo en España, sino en Bruselas, en París, y algo que le une a los dos, el filantropismo, la filantropía. Sus obras estaban al alcance de cualquier persona, de cualquier amigo, y eso es lo que queremos reflejar, un diálogo entre dos amigos, entre dos grandes pintores de la campiña, y que tenían en común muchas amistades, y un círculo cultural muy importante para este municipio, como es la Asociación de Pintores y Escritores Los Nazaritas, que fue precisamente Criado Sola, uno de su alma mater.